1930 no existían los gobiernos de facto en la Argentina. Ese año las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Yrigoyen y tomaron el poder por la fuerza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció su régimen y le inventó un nombre. Lo llamó gobierno de facto. Desde entonces hubo en total 6 golpes de Estado y 13 presidentes de facto. Los militares nunca actuaron solos. Esta serie cuenta la historia de esos hombres y de las corporaciones que los sostuvieron. Cuando un gobierno de facto asume el poder luego de dar un golpe de Estado, interviene en las provincias, declara el estado de sitio y disuelve el Congreso. En este primer bloque, el doctor Zaffaroni, Horacio Verbitsky y José Pablo Feynman nos van a hablar sobre estos conceptos. Pero para eso, primero es necesario empezar por la democracia. Etimológicamente es el gobierno del pueblo, pero bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo se va haciendo esa representación? ¿Quiénes pueden ejercer ese derecho de representación? El hecho de ser, de elegir y de ser electo, cómo se fue ampliando eso. Hay una idea de por supuesto, está asociada a la idea de democracia, la ciudadanía, ¿no? Pero hay una ciudadanía formal, que es lo que concede el derecho al voto, y hay una ciudadanía real, ¿no? Hay una ciudadanía que para ejercer ese derecho al voto plenamente, con conciencia, bueno, requiere un mínimo de condiciones de dignidad de vida, ¿no? De alimentación, de instrucción, en fin. Esa ampliación de ciudadanía real no se conforma con la ciudadanía formal. La ciudadanía formal es un presupuesto básico, pero después hay que rellenarla con ciudadanía real. Bueno, recién usted hablaba de cómo la democracia se va construyendo y de cómo van apareciendo las normas que regulan el sufragio. Quisiera pedirle si puede hacer un recorrido de lo que fue la ley Sáenz Peña, que fue un antes y un después. Todos sabemos lo que pasa a partir de 1860. Buenos Aires domina el país, de alguna manera, tanto en la Argentina como en casi toda América Latina. Se establecieron repúblicas oligárquicas, es decir, una oligarquía terrateniente, se repartía territorio, propiedad y vidas y se iba reproduciendo. Bueno, esas oligarquías se mantenían en función de fraude electoral, no había. Se legitimaban a través de un argumento, bueno, no podemos dejar estos negros, estos indios, estos mestizos manejarse por sí mismos, hay que educarlos antes y después vamos a llegar a la democracia. De modo que lo que nosotros estamos haciendo como minoría proconsular, somos los visionarios, somos los que nos adelantamos y de alguna manera estamos tutelando a la población para que no se maten, hasta que estos estén educados. Claro. Era totalmente racista, por otra parte. Claro. Cuidado, tenía un fondo muy racista, muy de reduccionismo biológico. Eso que se mantenía a través del fraude, fue generando una resistencia.
que comienza a eclosionar fundamentalmente en 1890, con la Revolución del Parque, con la Unión Cívica. Después vienen las sucesivas revoluciones fracasadas de Irigoyen, hasta que, bueno, los propios intereses británicos van dándose cuenta que necesitan cierta estabilidad. No podían estar de revolución en revolución. No servía para la economía. Claro, entonces no son funcionales. Es el mes de marzo. Se va a elegir presidente a la manera tradicional. La Unión Cívica, que ya es fuerza popular, tras una convención se abstiene no conforme con el sistema. Pese a la abstención de la Unión Cívica, el trámite se cumple. El país tiene un nuevo presidente, Sáenz Peña. Yo me obligo ante vosotros, ante mis conciudadanos, a provocar el ejercicio del voto por todos los medios que me acuerda la Constitución. Porque no basta garantizar el sufragio. Necesitamos crear y mover al sufragante. Entonces, bueno, llega la ley Sáenz Peña, es decir, se concede el voto secreto obligatorio. Terminan las elecciones que se hacían en los atrios de las iglesias, los balazos, el voto cantado, las bolsas con libretas. La bolsa de libretas, todas esas cosas. 4 años después, la ley se cumple. Bajo la ley Sáenz Peña, el pueblo va a votar. El peso de las urnas dará su veredicto. La ciudad amanece a un 12 de octubre distinto. El recinto donde se manejan los destinos del país espera a un hombre. El poder cambiará de mano y de doctrina. Irigoyen es presidente. Después, los hechos que han entrado en la historia. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Primer presidente electo por mayoría popular con voto secreto obligatorio, Hipólito Yrigoyen en 1916, que es el movimiento de ampliación, el primer movimiento, la primera ola de ampliación de ciudadanía real, que abre a la clase media argentina. A partir del 30, del golpe del 30, de la dictadura de Uriburu, lo que se ensaya a partir de ahí ya no es tanto el fraude en la elección, aunque lo hubo, sino el fraude a través de la proscripción de partidos políticos. Abelardo Ramos plantea que las élites que de alguna forma conducen el golpe de Estado del 30 lo hacen recién en ese momento porque antes no lo habían necesitado. Es decir, antes el sistema vigente avalaba sus intereses y la forma que tenían de hacer política. Sí, incluso hay algo que llama poderosamente la atención. De las dos cámaras, la cámara más reaccionaria que siempre tuvimos nosotros fue el Senado. A tal punto que después del año 30 hay hasta un senador jujeño que escribe un libro que se llama La Chusmocracia, donde pide la derogación de la ley Sáenz Peña y la consagración del voto discriminado, voto selectivo. Hemos tenido desde 1930 hasta 1990, son 6 décadas, donde ha habido por lo menos un golpe militar por década, y en algunas décadas 2 y 3, sumando los exitosos y los fallidos. En todos ellos, sin excepción, ha habido una impronta muy fuerte de la Iglesia Católica. Y todos los golpes exitosos han tenido como derivación, como salida, una restauración política sobre bases liberales. Salvo el golpe del 43, cuya salida es el surgimiento del Movimiento Nacional y Popular, liderado por Perón. Cuando usted dice bases liberales, ¿a qué se refiere para imaginar estas salidas? Bueno, Uriburu da el golpe del 30 con un planteo corporativo, antidemocrático, e inmediatamente asume el poder el general Justo,
que tiene una relación totalmente distinta con los partidos políticos y sin ninguna fantasía de tipo corporativista. Es decir, el corporativismo es una fantasía que la Iglesia trae a la política argentina. La fantasía subyacente es la de un ejército católico que restaura la armonía perdida por culpa de las facciones, de los políticos que son siempre parciales, de la corrupción que va asociada con la actividad política. Y los militares llegan con la pureza de sus intenciones, la rectitud del soldado, la austeridad del cuartel, y enarbolando la espada restauran los valores mancillados por la politiquería. Es decir, el gobierno de Onganía en el 66 también llega con toda la fantasía corporativa, la doctrina social de la Iglesia, una enorme retórica católico-corporativa. Y poco tiempo después convoca como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray para hacer una política liberal clásica. Sí, siempre ha sido así. El capitalismo se basa en la propiedad privada. Y el capitalismo es un sistema muy simple. Hay que ganar mucha plata. Nadie tiene que intervenir en la plata que gana el que la gana, y el que gana mucha plata compra cosas que son su propiedad privada, que nadie se las puede sacar. Entonces, al poco tiempo hay pocos que tienen mucho y hay muchos que no tienen nada. Este es el mercado librado a su propia dinámica. Entonces, por eso el intervencionismo estatal es esta idea de intervenir el Estado en el mercado, que aterroriza tanto a los liberales. No, el mercado hay que dejarlo libre, libre, libre. Sí, al mercado se lo deja libre, y en un año el mercado pertenece a dos grupos nada más, porque se devoraron a todos los otros o los fundieron. Por ejemplo, un grupo poderoso monopólico dice, bueno, vamos a trabajar un año a pérdida, le dice a su colega, dos hay. Sí, trabajemos un año a pérdida, y se funden todas las pequeñas y medianas empresas que no pueden trabajar a pérdida. Entonces, habría dos interpretaciones. Para el enfoque liberal, el mercado tiene que estar desregulado. El Estado no tiene que intervenir en el mercado. Y, bueno, el mercado desregulado implica el Estado mínimo. Por eso, Martínez de Hoz y la dictadura de Videla decían: achicar el Estado es agrandar la nación. Para los gobiernos nacional populares, los keynesianos, es regular el mercado. Entonces es mercado regulado y Estado máximo. Es la oposición. El golpe del 76 también. Todas las banderas de la pureza y de la lucha contra la corrupción. El comandante de la Fuerza Aérea, Agosti, hace un discurso donde él parafrasea el misterio de la Santísima Trinidad y dice que la Junta Militar son tres poderes distintos que forman uno único e indivisible. Esto es permanente en toda esta retórica. Ahora, la economía la maneja Martínez de Hoz. El financiamiento es de los bancos transnacionales, con el apoyo del Fondo Monetario. A esto me refiero cuando digo que hay una inspiración católica y una retórica nacionalista en el primer momento, y eso luego deriva en las políticas más crudamente liberales. Gracias por estar acá. Tenemos la intención, en una serie de conversaciones, de ir transitando lo que ha sido el siglo XX argentino a través de sus presidencias de facto, a través de los golpes de Estado que se han sucedido,
comenzando desde el 30. Así que para empezar, la primera pregunta es, ¿cómo caracterizarías este golpe y qué podrías decir de Uriburu, de José Félix Uriburu, que va a ser el presidente de facto que se va a imponer en ese momento? Sobre el golpe diría que, como uno lo mira desde ahora y hubo un montón de golpes de Estado, le pone de nombre el primer golpe de Estado, pero en ese momento era el único y entonces fue un suceso muy significativo, ¿no? Es decir, muy trascendente porque rompía una larga época de institucionalidad que más allá de que en Argentina antes de 1916 había un sistema de gobierno controlado por un grupo pequeño donde por momentos se aplicaba el fraude, de todos modos nunca había habido un quiebre en la legalidad, ¿no? Y al hacer esto, es decir, al un sector de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, decidirse a romper el orden constitucional, no solo sientan un precedente tremendo para lo que va a venir después, y les marcan un giro fundamental en la historia argentina, sino que además fue un impacto muy grande para los propios protagonistas, ¿no? Si uno mira el gabinete que arma Uriburu, muchos habían sido funcionarios en los gobiernos previos a 1916. Era gente muy grande, aparte de edad, ¿no? Sí. El mismo Uriburu ya era una persona grande, digamos, para la época. Tenía 61 años cuando llega al poder. Pero era un oficial muy prestigioso, muy querido por sus colegas, diríamos. Pero a la vez alguien que en realidad estaba pensando más en el fascismo, más en Primo de Rivera en España, en la dictadura, que en lo que quería el resto de los oficiales que hoy llamamos más liberales, que dirigía Justo, que era básicamente sacar a Irigoyen e instaurar un nuevo sistema político que ellos pudieran controlar fuertemente, pero con mucha participación civil y no concentrando el poder en una persona, justamente en nombre de lo cual se había hecho toda la agitación anti-irigoyenista. Uriburu tenía una idea distinta. Uriburu era, ¿no?, el poder fuerte y el poder que supere este mal invento que es la democracia liberal, ¿no? Claro. Algo importante para entender justamente este gran cambio que se da es qué había pasado en la Argentina con el irigoyenismo. Digo, en 1902 está la ley Sáenz Peña, comienza el voto secreto, universal, obligatorio, y se da un cambio enorme porque va a ser el primer gobierno, el de Hipólito Yrigoyen, en tomar medidas de corte popular, medidas de un corte muchísimo más inclusivo que las que se venían tomando. ¿Podrías caracterizarnos cómo son estos años del irigoyenismo en la Argentina para entender lo que viene después? Sí, digamos, el irigoyenismo, como decías vos, por un lado, al aplicarse el voto obligatorio masculino, eso genera una participación masiva electoral, eso le permite al radicalismo un triunfo que pocos se esperaban en los grupos dominantes previos, ¿no? Sorprendió a muchos de los conservadores. Y instaura un tipo de gobierno que, como decías recién, genera un mayor vínculo con ciertas esperanzas populares, con ciertas lógicas populares. Depende cómo uno lo mire también, digamos. Claro. También fue muy duro con los sectores más radicales del movimiento obrero, con los anarquistas, con los socialistas. Bueno, bajo su gobierno, el primero, tuvieron lugar los episodios de represión obrero más terrible de la época, ¿no? La Semana Trágica, lo que pasó en la Patagonia. Pero a la vez, simultáneamente, es cuando el Estado empezó a intervenir en las disputas entre sindicalistas y patrones y empezó a intervenir más en el mundo del trabajo, ¿no? Muchas veces a favor de los sindicatos. Es decir, está en contra de los grupos de izquierda radicales, pero no de los sindicalistas, ¿no? En realidad, me parece que más que las medidas concretas del gobierno de Yrigoyen, lo interesante es esto que vos marcabas antes. La sensación de un cambio, porque así como las clases altas ven el ascenso popular, entre las clases populares, muchos también vivieron este periodo como ahora nosotros somos parte de algo que antes no éramos. Y esas cuestiones simbólicas muchas veces pesan tanto como medidas concretas de política, ¿no? Conocí gente, una vez entrevistando por un programa de Yrigoyen a Florentina Gómez Miranda, si no me acuerdo, que era una militante radical. Ella lo había conocido, Yrigoyen, cuando era maestra normal, terminó el colegio, y le fue a pedir trabajo a la Casa Rosada. Él esperaba, recibía a todos, ¿no? Fue visto como un ascenso plebeyista, ¿no? Como un ascenso de la chusma, así lo llamaban. La chusmocracia. Exactamente, así lo llamaban ya en el primer gobierno de Yrigoyen, aquellos que se habían, digamos, que consideraban que el Estado les correspondía por derecho propio. Claro. Un derecho casi aristocrático, ¿no? Es decir, que no va con las repúblicas, pero era algo no dicho, algo, como decías vos, algo no institucional, ¿no? El gran problema que tuvieron los conservadores, es decir, aquellos que habían dirigido el país durante décadas, más allá de las diferencias internas que tuvieran, fue que no consiguieron, y esto no, hay varios historiadores que lo han marcado, no consiguieron armar un partido popular.
un partido, como hay, hubo en distintos países de América y de Europa, partido de derecha, un partido conservador, pero que tuviera un apoyo masivo, ¿no? Y que pudiera competir en las elecciones con los radicales, ¿no? Fracasaron estos intentos, con los cuales los radicales comenzaron a ganar una y otra elección. Y así, si uno simplifica mucho, puede decir que comienza esta orientación de estos viejos conservadores hacia una alianza con el ejército y con la iglesia, buscando una salida que no sea a través de elecciones, para lo que ven como una amenaza total contra el orden establecido de la manera que ellos lo pensaban, ¿no? Por eso toman el poder en 1930 y por eso posteriormente se llama ese momento la década infame, ¿no? Porque es un grupo que simplemente por la fuerza, y después instaurando el fraude, digamos, crea un gobierno del país que lo favorece a ellos, y donde vuelve buena parte del viejo elenco conservador, pero insisto, ahora transformado, en el sentido de que ya no se puede volver atrás después de la experiencia radical. Mientras Irigoyen hace su segundo gobierno, el que comienza en el 28, es el gran crack internacional que empieza en Wall Street, en Nueva York, y después se convierte en una de esas grandes crisis que tuvo el capitalismo en su historia. Está muy tremenda y con impacto muy grande en todo el mundo de manera rápida, por ejemplo en Argentina, ¿no? Pensó todo un trabajo destituyente, ¿no? En el cual fue muy importante la prensa, en particular el periódico que dirigía Natalio Botana, también el diario La Prensa, que hicieron toda una campaña de desprestigio permanente y sistemática. Y finalmente un grupo de oficiales negocia con otro grupo de oficiales, ¿no? Uno que dirige Uriburu y otro que dirige o que tiene como referente a Agustín Justo, un militar mucho más de corte, mucho más liberal que Uriburu, y negocian este atentado institucional que implica que un pequeño sector del ejército marche hacia la Casa Rosada, obtenga apoyo civil de los partidos conservador o los radicales anti-irigoyenistas, y con eso logran desmoronar a un gobierno que en ese momento tenía muy poca popularidad y al que nadie defendió, ¿no? En general, en todos los golpes de Estado siempre hubo algún medio que tuvo un papel, o algún hombre de medios que tuvo un papel muy activo, ¿no? Y el golpe, 6 de septiembre de 1930, ¿cómo son esos días? ¿O cómo ocurre el golpe prácticamente? Digo, estos militares con apoyo civil avanzan por las calles, ¿a dónde van? Lo que ocurre es que no todos los... O sea, la mayor parte de los oficiales del ejército eran totalmente indiferentes a lo que le pasara a Irigoyen. Muchos no apoyaron la caída, pero tampoco se dispusieron a defenderlo como hubiera sido su deber, en tanto que el ejército depende de... Bueno, el jefe de ejército es el presidente, ¿no? Sí. Entonces nadie hizo nada por él. Entonces es un grupo bastante audaz porque, si no me equivoco, son 600 cadetes los que salen del colegio militar y caminan hasta la Casa Rosada. Y lo que sí hubo fue un arreglo con algunos de los partidos políticos, en ese sentido es un golpe cívico-militar, ¿no? Uh-huh. Con algunos de los partidos políticos anti-irigoyenistas, como los conservadores, los radicales antipersonalistas, un sector del socialismo, que llevan gente, convocan gente que apoya, que vitorea a este grupo. Y lo que va pasando es que nadie se lo pone. Irigoyen se va a La Plata porque quiere resistir, espera que la guarnición de La Plata lo apoye, no ocurre, y de ahí renuncia, ¿no? Y se queda en la Casa Rosada el vicepresidente Martínez y renuncia a él. Entonces, en realidad es como una especie de... Es un pequeño empujón y todo se va cayendo. Digo, 600 soldados... Bueno, creo que eran 600 cadetes más algunos soldados que apoyaban, pero no era una fuerza que pudiera asustar demasiado. Sin embargo, lo que pasaba era que realmente la situación era muy complicada para el gobierno y había bastante consenso en contra del gobierno y consenso de que podía haber un cambio golpista, digamos, porque es algo que uno tiene que pensar en todos los golpes de Estado. Siempre se dan con algún apoyo popular también, ¿no? Me parece que Irigoyen, el irigoyenismo como fenómeno de masas e Irigoyen como líder son dos cuestiones apasionantes, ¿no? Y también es apasionante la figura de Uriburu, ¿no? Que sería como su némesis, si uno quisiera, al final. ¿Por qué tiene...? Es decir, porque es un personaje bastante particular, ¿no? No representaba lo que pensaba la mayoría de los que eran como él, sino que era alguien que soñó con una sociedad distinta, que detestaba todo lo popular, que detestaba todo lo que había traído el irigoyenismo y que quería... Y que para hacerlo confiaba en la fuerza y en esto, y volver a esta idea de que hay una aristocracia que tiene que gobernar. Para él la democracia es demagogia, y lo que hay que hacer es terminar ese orden político e instalar un orden político que vuelva a poner a los mejores
en el gobierno de la patria, ¿no? Y esa es su idea, y ahí detrás también están las ideas de Leopoldo Lugones, ¿no? La idea de ha llegado la hora de la espada, había dicho unos años antes, y de instaurar al... Surge esta fuerte esta idea de que el ejército es la reserva moral, ¿no? Es decir, aquel que tiene los valores de la patria, y entonces contra tanta demagogia, contra tanta chusmocracia, etcétera, la solución está en el ejército, cuya oficialidad además era un grupo proveniente de las clases altas en esa época, ¿no? Preguntas puntuales no hay más. Si querés hacer un cierre personal, algún tipo de reflexión. Diría algo más, ¿no? Sobre el golpe del 30, hay algo que tenemos en historia, que es que nosotros siempre sabemos el resultado, ¿no? Es como, hago una analogía tonta, pero es como ver un partido de fútbol sabiendo ya cómo va a terminar, ¿no? Entonces, si sabes cómo va a terminar, te perdés los detalles. Porque lo que es importante es cuando llegan los goles que llegan a la victoria, ¿no? Y un poco pasa eso cuando uno estudia historia, que el peligro es mirar a los golpes de Estado como una línea causal, donde el primero ya es el primero, ¿no? El primer golpe de Estado. Entonces, ya cuando lo pensás así, hay un segundo que va a venir. En esa época no era el primer golpe de Estado, era el golpe, ¿no? Entonces, y eso me parece que es muy importante para entender el golpe del 30, que es una novedad absoluta. O sea, que las Fuerzas Armadas, que habían sido clave en la formación del Estado Nacional, porque en buena medida la consolidación del Estado argentino tiene que ver cuando el ejército empieza a obedecer a ese Estado y no a las provincias, ¿no? Es decir, y no a otros grupos. Y eso permite la construcción de ese Estado. Que ese mismo ejército, unas décadas después, se convierta en enemigo del Estado, actuando como una corporación, es decir, como un cuerpo, es una novedad importante, es un cambio muy grande y tuvo consecuencias tremendas y terribles. Bueno, excelente. Muchas gracias. A vos. No queda mucho que decir, más queda mucho por hacer en esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir. Por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar. Y las ventanas del frente se abrirán. Y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán. La ciudad será un poco nuestra. El cielo nos verá baldear, el patio y las plantas regar.